esa doncella hermosa que es mi esposa, mi compañera, mi cómplice y todo lo demás. Aleluya. Y la madre de mis 12 hijos. A su nombre. Alábele. Se pone seria ella con el santo ese código. Aleluya. Hermano, siento una gloria muy espesa. Siento a Dios. Cristo vive. 14:5. Vamos a dar lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ese amén tiene anemia, ligado con chikungunya, eso da cólera y se pega. Vamos a ver si usted le mete power, clutomicina, complejo B, vitamina, candela, chispa, fuego, poder del cielo. Y me grita ese amén con fuerza, pero con tanta fuerza, que hoy los cimientos del diablo caigan por tierra antes de que terminemos de predicar solamente con la lectura de la palabra. Coja autoridad, si viene amedrentado, dígale a la depresión, depresión, toma la maleta y vete. Coja fuerza, si viene cansado, reciba ánimo. Y dame la grita de un amén bien fuerte, y leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este amén tiene vida, dice así. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Cierre su Biblia. Cierre su Biblia. Cierre su Biblia y dígale gracias, Señor. Dígale, Señor, háblame. Dile, Señor, habla en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. No somos merecedores de tanta gracia, pero a ti te pido, Dios. Entre tanto predico tu palabra, Dios, siga haciendo milagros. Que hoy el que viene enfermo se vaya sano. El que nació para andar con dos pies no andará con tres. Señor, en el nombre de Jesús, obra milagro. Se sujetan los demonios, se sujetan la malicia. Y todo espíritu inmundo que gobierna los cuerpos se sujeta a tu autoridad, se manifiesta y sale de los cuerpos. Sin poner resistencia, sin maltratar el cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Su nombre. Diga conmigo, matemos un león. Diga, matemos ese león. Salude a su vecino y dígale, vamos a matar a ese león. Dígale, vamos a matar a ese león. Si lo ve medio triste, dale una voz de esperanza. Dile, mira, no te preocupes, que hasta hoy ese león estuvo vivo. Dile, ya no te turbes más, suelta la depresión, que hasta hoy ese león estuvo vivo. Hoy lo matamos, aleluya. Hoy lo matamos. Santa Tina, sábado. Amado, este muchacho Sansón, yo en este día hablaba con mi esposa y decía que el muchacho fue marcado por Dios desde antes de su nacimiento porque era un propósito eterno. Pero había algo que me llenaba de coraje con Sansón. Dirá, ¿y cómo es? El hombre de propósito
Y el hombre que nació con un plan, un destino profético en la tierra, pero era tremendo sinvergüenza, era tremendo charlatán. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, porque le gustaba todo lo prohibido, todo lo que no se debía hacer, a este muchacho le encantaba hacerlo. Tanto así que imagínate, vio tanta gloria, vio la manifestación de arrancar el portillo de una ciudad, algo que pesaba toneladas, y dice, lo subió una montaña bien alta. ¿Qué hombre puede hacer esto? Pero mira de la manera que tuvo que morir, juntamente con sus enemigos, a causa de la perversidad de su corazón. Y yo siempre he dicho, Dios tiene como unos gustos medio raros. Usted me dirá, ¿cómo así? Sí, tiene unos gustos medio raros, porque siempre le encanta escoger y levantar a quien menos cualidades tiene. Siempre le encanta escoger y levantar a lo más mediocre de la tierra. Él lo dijo en su palabra, a lo vil y menospreciado, a esto él escoge, a gente sin nombre, a gente que no llena una expectativa, a gente que no tiene nada. A eso Dios dice, a él es que yo lo voy a escoger. Pero cuando usted se va a la palabra, se da cuenta que Dios levanta a gente tosco o bruto para avergonzar sabio. Porque si levanto un sabio, el sabio se vanagloria. Pero él dice, levanto un menospreciado para que la excelencia de la gloria sea mía y no de los hombres. Alguien alaba la gloria en esta hora. O sea, que es por eso que usted se va a cansar de votar por tantos presidentes, por tantos síndicos, por tantos diputados y por tanta gente gobernante de la tierra, para que las cosas cambien. Y las cosas no van a cambiar hasta que no se levante un pueblo escogido por Dios, cargado de la unción y lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿para qué es esto? Para que la gloria no sea del presidente, para que la gloria no sea del sindicato, para que la gloria y la excelencia sea del Dios Todopoderoso. Porque Él es quien cambia las cosas, Él es quien cambia las naciones, Él es quien lo limpia todo. Alguien alaba a Dios en este lugar. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Por eso es que yo creo que se podrá levantar el presidente que se levante, se podrá levantar el príncipe que se levante, y las cosas no van a cambiar. Pero las cosas cambiarán cuando la iglesia agarre la autoridad, se ponga de pie, comience a declarar, comience a profetizar, que los leones del territorio que están haciendo guerra se mueren porque se mueren, se van porque se van, y viene la gloria de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Descendiendo Sansón a Timná, dice que vio a una mujer de los hijos de los filisteos, una joven, la cual le llamó la atención. Escuche esto. Pero no tanto le llamó la atención a Sansón la mujer, sino que había un plan perfecto, un plan divino, el cual Dios quería llevar a cabo a través de este muchacho. Tanto así que dice la Biblia que Sansón fue donde sus padres, le dijo a Manoa, Manoa, papá, yo necesito que tú me entregues una joven que he visto. Ajá, ¿y de quién es hija? De nuestros enemigos. Pero ¿cómo así? Le dice su padre, pero ¿acaso no hay mujer más pura dentro de nuestro linaje? En la casa de Israel, ¿no hay mujer más pura para que tú te cases con ella? Y dice que sus padres entraron en un altercado entre Sansón y ellos. Porque dice la Biblia que ellos no entendían el propósito de Dios, sino más bien que esto venía de parte de Dios, porque Sansón buscaba la oportunidad de introducirse entre sus enemigos para poderlo derrotar. Hay momentos en los que tendremos que envolvernos y compartir con la gente que menos nos agrada. Tendremos que darle la mano a la gente que menos queremos dársela, pero no dársela por dársela, sino con el fin y el propósito de que el plan divino y el propósito de Dios sea llevado a cabo en dicho territorio, en dicho lugar o con dichas personas. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y a veces es difícil darse tremendo trago amargo, compartir con la gente más dañina, favorecer a alguien que sabe que no es conveniente. Es un trago muy amargo, pero justamente esos son los planes perfectos de Dios. Que al drogadicta, que todo el mundo le tiene miedo, tú de repente te atrevas a acercártele y a darle un voto de confianza, dándole a entender que hay esperanza de cambio.
dándole a entender que hay esperanza de ser transformado. Es difícil acercársele a la prostituta que es de la que mete 5 dedos y saca 10 y darle un voto de confianza, pero son estrategias que el mismo Dios permite que usted tenga que utilizar para hacerle entender al que está envuelto en el pecado, para hacerle entender al que está envuelto en las cosas del mundo, que todavía hay esperanza de cambio y que hay una palabra de verdad que es la única que te hace libre, que se llama la palabra de Dios. Aleluya. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este lugar? Y dice la Biblia que entre ese altercado acordaron con Sansón y dijeron: está bien, vamos. Pero ahora vamos a entrar a la revelación. Dice que yendo de camino hacia Timnat, llegaron a un lugar llamado eran las viñas de Timnat. Y dice la Biblia que de repente salió un cachorro de león, un leoncillo joven, el cual dice que rugía contra Sansón. La Biblia no lo relata, pero al parecer, en el lugar que el leoncillo se le aparece a Sansón, era un lugar que donde él estaba apartado de sus padres. O quizás a sus padres le tocó correr cuando vieron venir al leoncillo. Porque dice la Biblia que cuando el león rugió contra Sansón, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y cuando el Espíritu de Dios tomó a Sansón, la palabra enseña, mis amados hermanos, que Sansón tomó el leoncillo como quien toma una pequeña oveja. No tenía machete, no tenía espada, no tenía pistola, no tenía cuña, no tenía ñañito, no tenía quien le ayudara. Pero dice que cuando el Espíritu vino sobre él, él tomó el león y lo despedazó. Cuando Dios me dio esta palabra esta madrugada, yo dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarle a tu iglesia? Y el Señor me dijo: yo voy a hablar con unos cuantos hijos míos en aquel lugar, que están rumbo a su victoria, que están caminando rumbo a tomar el lugar de su bendición, a tomar el lugar de su victoria. Pero hay un leoncillo que se le ha aparecido en el camino para rugirle y hacerle la guerra. Pero ven, diles a ella, alabamos a Dios, que aunque el león, aunque el diablo ande como león rugiente, yo soy el verdadero león de la tribu. Aleluya. Yo soy el león de la tribu de Judá. Y cuando el león rugiente, ¿quién no temerá? Cuando el león rugiente, ¿quién no temerá? Cuando él se pone de pie, ¿quién no temblará ante su presencia? El león de la tribu de Judá está contigo. Oye esto, dice la Biblia que el león rugió contra Sansón, pero me llama la atención, ¿para dónde iba Sansón? Diga conmigo: rumbo a su victoria. Pero ¿cómo así? Iba con estrategias a pelear contra sus enemigos. Yo vine a decirte en esta noche que para donde tú vas y por lo que tú estás peleando, van a aparecer leones que se te van a poner en el medio para que tú no llegues. Van a aparecer demonios que se van a levantar para hacerte dudar. Van a aparecer malicias que se van a levantar diciendo que no lo vas a lograr. Pero ¿sabes algo? Aunque él ruja como león, aunque él se ponga bravo, aunque él se ponga en medio del camino, ¿sabes qué va a pasar contigo? Que así como él se levanta en tu contra, vendrá el Espíritu Santo de Dios para tu casa, vendrá el Espíritu Santo de Dios para tu familia, vendrá el Espíritu Santo de Dios para tu iglesia, vendrá el Espíritu Santo de Dios para tu ministerio. Predicador, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que lo que Dios levantó, que el plan que ya Dios hizo, que ya lo que Dios predestinó para tu vida, que ya el pronóstico de Dios para tu vida se va a cumplir por encima de lo que el diablo quiera hacer, se va a cumplir por encima de lo que la tiriana esté haciendo. Aunque el diablo se levante, meta piedra como se quiera levantar, aunque saque lo que quiera sacar, ya Dios dio una palabra, ya el Señor dijo una palabra, solamente hace falta que tú la creas, solamente hace falta que tú la creas. Pero yo vine a decirte en esta hora, cuando entré en propósito, cuando Dios te llamó, cuando Dios te dio una palabra, aunque el diablo diga que te vas a morir, no hay muerte, entre tanto la palabra no se cumple. Ay, alaba la gloria en esta hora, alaba a Dios, que estemos, alaba a Dios, alaba a Dios, como en el nombre del Señor, hasta que no se cumpla lo que Dios te habló.
de tomar a la chica, a la joven, de infiltrarse entre ellos y luego pelear contra ellos para obtener su bendición. Pero nunca se imaginó que en el camino se le aparecería un león. Yo lo voy a volver a repetir. Sansón pensó en victoria. Sansón pensó en tomar territorio. Sansón pensó en pelear contra sus enemigos. Pero nunca, nunca pensó que en el camino se le aparecería un león. Se vino a decirte a ti, pastora. Se vino a hablarte a ti, pastora. Se vino a hablarte, evangelista. Se vino a hablarte, profeta. Dios a ti te habló de bendiciones. Dios a ti te habló que venía la gloria. Dios te dijo que te levantara por tu territorio porque la gloria de Dios sería manifiesta. Pero lo que nunca te imaginaste es que estaría viviendo la guerra que está viviendo. Lo que nunca te imaginaste es que los leones se levantarían como se han levantado. Lo que nunca te imaginaste es que la enfermedad se tocaría como te está tocando. Lo que nunca te imaginaste era que pasaría tanta hambre como la está pasando. Lo que nunca te imaginaste era que se levantaría problemas. Pero sabe algo, la voz es el nombre de Rey de Reyes. El que sabe de dónde viene y hacia dónde va, no se detiene por el león que se enfrente del camino. ¿Sabe qué? Yo vine a hablar con una generación de guerreros en este lugar que le van a
mañana saldrá la luz. Mañana saldrá la luz. Mañana se verá la gloria. Mañana se verá el poder. Amado Maya, Lenda y Eva Maya, Samita Jam. Come on.
de Dios, hay vida, hay vida en abundancia, hay vida en la vida, hay vida en abundancia. Solo se nos viene a preparar las generaciones, porque ¿sabe qué? Se van a acabar los mismos muertos, se van a acabar los servicios secos, se van a acabar los servicios que no la presencia de Dios, porque se va a meter a Dios viendo bien la silencia, se va a meter a Dios viendo la silencia. Dile a los pastores, dile a los evangelistas. Que son de candela, en esa parte del fuego, del Espíritu de Dios.
la maldición del diablo, oh Padre diabólico, hoy le estamos por tierra, hoy le estamos por tierra, amado de la mano, amado de la mano, esa pureza, y dile, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, espíritu de enfermedad, espíritu de sueño, espíritu de cansancio, espíritu de metresa, espíritu de pereza, suelta ahora, demonio de cínico, suelta, 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 ahora, 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 dale ahora, dale ahora, dale ahora, trae liberación ahora, trae liberación ahora, trae rompimiento ahora, se rompe, se rompe, se rompe, demonio, demonio, depresión, suelta ese cuerpo ahora, suelta ese cuerpo ahora, suéltalo ahora, suéltalo ahora, espíritu de enfermedad, suelta, 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 mira, 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 mira Dios tocando allá atrás, mira Dios tocando allá en el medio, ahí Dios, ahí se mueve Dios, ahí se mueve Dios, dale libertad, dale libertad, dale libertad, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, sama, sama. Yo quiero orar por ti. Reconciliación. Aprendes a orar conmigo. Ven a sentir. ¿Hay alguien más aquí que no sea cristiano? ¿Alguien más aquí que no sea cristiano? ¿Ya es cristiano? ¿Ya es cristiano? ¿Quiere hoy aceptar a Jesús en su primer día que asiste a la iglesia? Venga. ¿Tú no quieres a Jesús? ¿Desea hoy aceptar a Jesús? Sí, póngase de pie. ¿Alguien por aquí quiere a Jesús? Jesús se quema el cáncer desde hoy. Ella testificará en el nombre de Jesús. Estamos haciendo una oración en fe, en el nombre de Jesús.
Ella va a testificar, ella está acá. Vamos, se quema. Y fuiste cáncer, hasta hoy estuviste. Esta es una alma que no te la lleva cáncer. Te fuiste cáncer ahora. El no habrá caso. Alguien alaba la gloria de Dios. ¿Hay alguien por aquí que quiera a Jesús? Ando buscando una gente, ando buscando una persona aquí. Hay un espíritu de depresión que lo quiere matar. No sé el sexo, si es hembra o es varón, pero yo sé que hay alguien que me está susurrando depresión, la quiere matar. Depresión, muerte. ¿Dónde está? Levánteme la mano. ¿Dónde que está Dios? Mire. Me está susurrando depresión. ¡Él! Yo buscándolo para allá atrás. ¿Ves? Apareció otra más con el espíritu de depresión. Puede que aparezcan hasta 10. Hermano, discúlpenme, no se desespere. Y si usted ve que esta noche, si quiere, llamárrelo, pero que no se vaya esta noche de este lugar, hasta que no termine este asunto. Otra más con depresión. Miren por qué Dios me permitió vencer con mi esposa hoy. Ese espíritu depresivo la visitó ya mi esposa. Y me permitió vencer en mi casa, porque aquí van a venir personas con el mismo problema. Y que están derrotados esos espíritus, ¿no? Esos demonios están derrotados. Ese espíritu están van para afuera. ¿Alguien más que quiera a Cristo? Por este lado. ¿Quién más que quiera a Jesús? Déjame pasar el radar a ver si me aparece alguien. Hija, ¿ya eres cristiana? Ah, te arrepentiste anoche, ¿verdad? ¿Viste que te reconciliaste anoche? No, te pasó algo. ¿Alguien para acá? ¿Qué será lo que el predicador loco te está haciendo? Pasando como un radar entre la multitud. Esta locura sí me gusta a mí. Siéntelo. Todo el que de ustedes quiera a Cristo va a aceptar a Jesús. Cierre sus ojos y levanta su mano. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Perdóname por todas mis faltas cometidas ante tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres. Nunca más. En el nombre de Jesús. Te pido que me salves. Pon su mano en su pecho. Te pido que me salves. Quédense ahí mismo. La sierva que estaba aquí con el asunto de depresión, que no se vaya, ¿qué es lo que pasa? No se desespere, deje que yo trabaje. Venga acá. Ah, está tomando agua, qué bueno. Dígale: Señor, nunca más lo borres. La iglesia, levanta la mano hacia ellos. Voy a hacer una sola oración. Quiero que las mujeres se pongan detrás de las mujeres y un hombre detrás de ellos. Comenzó Dios. Por eso, pendiente, mis hermanos, pendiente, le estoy diciendo pendiente, comenzó Dios. Déjate, hija, la cama, sierva. Y
Gracias.
corazón. Hoy se va. Hasta tu cama coge fuego del Espíritu Santo. Tú no vas a soñar con demonios, sino con la guerra. No vas a soñar con Dios. Ángeles con cielo y ángeles que bajan. En el nombre de Jesús, libre por el poder de la palabra.